Se pueden sentar, por favor. Bueno, vamos a empezar. Hoy quisiera ofrecer algo que os hiciera ilusión. Una estrella o una canción robada de mar adentro. Una canción que hable solo de olas y de conchas. Y gaviotas voladoras, y barcas, y marineros. Que fuera su regreso el bis de la ola y el viento. Aquel bis que solo siente un alma delicada, que nos hiciera un poco esclavos de la fiebre y la desazón y os deje dentro del espíritu un sabor de olas bien azules, que este canto de locura resuene en el cerebro y os deje dentro de la piel un dulce recuerdo de este día. Hoy es un gran día, hoy es el día en que un sueño se hace realidad, hoy es el día en que Miguel y Lucía compartirán con todos ustedes, familiares y amigos, la alegría de convertirse en marido y mujer. Buenas tardes a todos, buena vesprada a todos. Estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio según el Código Civil entre Miguel y Lucía, por lo cual declaro abierto este acto. Dado por supuesto que no existe ningún impedimento de tipo legal, les voy a leer según el artículo 14 del apartado 4 del Código Civil, los artículos del 66 al 68, donde figuran los derechos y obligaciones de los cónyuges. Pero antes les voy a leer el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 217A del 10 de diciembre de 1948. Miguel y Lucía, sabéis que el matrimonio no solo consiste en un mero trámite, sino que conlleva una serie de compromisos para ambas partes que nunca debéis olvidar, tanto en los buenos momentos como en los malos que tenéis que afrontar o soslayar a lo largo de vuestras vidas en común. Sois... El novio me mira de pensar, madre mía, no se calla, madre. Bueno, ahora viene la pregunta obligada. ¿Sois conscientes del acto que estáis a punto de realizar? Sí. Se está poniendo un poco nerviosillo. ¿Se ha escondido? Se les ha pinchado la rueda. Bueno, es que el novio es más tranquilo que nada, te digo la verdad. Ese hombre, pues sí, me dice la novia, digo, el novio no lo vas a poner tranquilo, ¿no? Digo, yo te lo pongo tranquila y te lo pongo nervioso. Yo no, que va, me cuesta, la verdad que tiene ahí una templanza. He tenido que explicar una historia que me he inventado un poquito así y la verdad se estaba riendo. Bueno, continuamos. Como me habéis confirmado en estos momentos, y dado que sois conscientes del acto que estáis a punto de realizar, solo me queda poder comentaros que todos los aquí presentes, parientes y amigos y yo mismo, podéis estar seguros que os deseamos de todo corazón que este amor que hoy os profesáis no se acabe nunca y sea la vuestra una aventura que dure toda la vida. Bien, dichas estas palabras, creo, ha llegado el momento de sellar vuestro compromiso. Rogamos a los testigos, José Miguel Asensi y Josefa López, se acerquen como testigos. ¿Novio? Miguel. ¿Dónde estabas? Y a Lucía puede acercarse con los anillos. Y Lucía va acompañada por Natael, Iván y Derek, que portarán y traerán las... El matrimonio es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona
y adquiere un significado todavía más especial cuando esa relación se fortalece y permanece a lo largo del tiempo. Mientras más años lleve la pareja de casada, mayor será la expectativa por el ansiedad de celebración. Ha llegado el momento de sellar vuestro compromiso. ¿Novio? Empiezo contigo. ¿Te acuerdas? Acuérdate que es un si quiero. Un sí, ¿no vale? Eso no olvido tampoco. Después te lo digo. No, no, no sé. Miguel, libre y consciente, y con clara voluntad, quieres por compañera a Lucía, todavía no. El novio tiene prisa. Bueno, tiene prisa o tiene un poco de hambre. La cerveza. La cerveza hasta las 10 de la noche, nada. En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Muy bien. Lucía, libre y consciente, y con clara voluntad, quieres por compañero a Miguel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Oye, se lo ha pensado un poquito, ¿eh? Te lo esperaba peor. No, la tenemos controlada, ¿eh? Desde las 10 de la mañana que... Después que Miguel y Lucía han manifestado su clara voluntad de contraer matrimonio entre sí y efectivamente lo contraen, este acto intercambiarán los anillos. Miguel, mientras pones el anillo a Lucía, por favor, repite conmigo. Yo, Miguel, con este anillo te tomo a ti como mi única y legítima esposa y prometo cuidarte, respetarte y amarte cada minuto de nuestras vidas. Sí, al principio cuesta un poco. Después con el tiempo ya más o menos ya va mejor. Lucía, mientras pones el anillo a Miguel, por favor repite conmigo. Yo, Lucía, con este anillo te tomo a ti como mi único y legítimo esposo y prometo cuidarte, respetarte y amarte cada minuto de nuestras vidas. En este momento haremos intercambio de las aguas. ¿Quién tiene las aguas? ¿Quién las lleva? La bolsita con las aguas. En este momento los novios procederán a la entrega de las aguas, una tradición antigua procedente de Oriente y que el derecho romano hizo suya. Seguramente ya sabéis que son 13 monedas, 12 de ellas en representación de la prosperidad que viviréis los 12 meses del año y la última para ayudar a los que no han tenido tanta suerte. Estamos a la mitad, ¿eh? Es que si no sale bien, hay que repetirlo todo. No,
pues no se venía oscuro. Una hora y media. ¿Qué quieres de eso? prepárate, ya pronto toca. Dos anillos enlazados son la imagen más conocida de la unidad matrimonial. Después que Miguel y Lucía han manifestado su clara voluntad de contraer matrimonio entre sí, y habiéndose cumplido todo lo que dispone la legislación vigente y haciendo uso de las facultades que me han sido conferidas por el Ministerio de la Ley, os declaro unidos en matrimonio. Marido y mujer, os podéis besar. Que te lo pierdes. Ahora los novios y los testigos firmarán el libro de actas correspondientes. A partir de estos momentos daremos por finalizada la ceremonia. Gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes a todos. Bueno, a la esperada, a Tutón. Y ahora lo que formaremos será un pasillo por donde pasarán los novios y podrán ser felicitados por todos. Buenas tardes a todos.